amigas, bienvenidas un día más aquí a mi canal de Creaciones Mamen. En este caso vamos a elaborar lo que es la hoja número 9 de mi álbum Y por fin llegaste tú. Vamos a... en esta hoja lleva varias partes y vamos a empezar con esta primera. Este os van a aparecer las medidas ahora aquí de lo que es para empezar a formarla. Una vez que ya hemos visto las medidas, la tenemos lo que es esta, que tiene lo que es la solapita aquí de 2 centímetros, la tenemos dividida justo por aquí por la mitad y le hemos sacado lo que es esos cuadros. Y esta la hemos dividido lo que es aquí a este lado, ¿vale? Lo que es, la hemos plegado y ahora vamos a coger y vamos a poner esta encima de esta, vamos a hacer coincidir los marcos y para ello vamos a poner pegamento solamente en esta parte de aquí, del pliegue para acá. En este caso voy a utilizar mi pegamento de tombo. Vamos a ver aquí. Vale, pues una vez que ya lo tenemos, lo que son los dos pegados, lo tenemos así, vamos a empezar lo que es a decorarlo. Antes de empezar a decorar esta parte, vamos a cortar lo que es nuestra cartulina así, de esta manera, ¿vale? Las medidas ahora os van a aparecer aquí. Lo que sí he hecho es que con mi cropa die, lo que es con la medida de un medio, ¿vale?, pues he perforado y he hecho lo que son las cuatro esquinas redondas, ¿vale? Bueno, pues esta la vamos a abrir de izquierda hacia derecha, de forma que esta pestañita que tenemos aquí es la que vamos a encajar justo aquí. O sea, vamos a abrir esta parte, como veis, así, teniendo lo que es nuestro doble marco, que sería movible. Y una vez que abramos, luego vamos a abrir para acá y vamos a seguir con esta parte de la decoración que va dentro. Así que bueno, vamos a decorar primero esta parte y lo que he hecho es centrarla y he cortado lo que son estas dos tiras, que voy a pegar una aquí y otra la vamos a pegar aquí. Yo voy a utilizar en este caso lo que es mi pegamento tombo. Pegamos y vemos el resultado. Vale, pues una vez que ya lo tengo pegado, voy a reservar ahí y vamos a empezar con esta parte de aquí. Bueno, en esta parte de aquí lo que he hecho es que he marcado lo que es en este papel este marquito, ¿vale? La forma de enmarcarlo en la página número 1, veis cómo se elabora, ¿vale? Para no repetirlo. Y lo vamos a pegar justo aquí en este lado. Pero y aquí vamos a poner lo que es este tipo de papel craft y lo vamos a acoplar en este otro. Antes vamos a hacer lo siguiente: vamos a coger nuestra tinta y voy a, por todos los bordecitos, vamos a sombrearlo. Aquí ya tenemos listo lo que es todo el borde sombreado y ahora voy a coger con acetato, he cogido lo que es un trocito de acetato y lo vamos a poner en la parte de atrás del marco, ¿vale? Para que se nos quede así. Pegamos lo que es con nuestro pegamento tombo, lo que son todos los bordes. Ya lo tengo ya pegado, pues... Y esta parte también la tengo preparada para aquí, la reservamos y vamos a empezar, le voy a dar aquí la vuelta y vamos a pegar primero esta parte. Yo ya tengo aquí lo que es un marquito, vamos a pegar un marquito aquí, otro lo vamos a pegar en este ladito de aquí y entre medias vamos a coger y vamos a poner estas dos. De forma que ya se nos queda lo que es así, los dos marquitos. Y le he hecho lo mismo, el mismo sombreado que le he hecho en el otro, para lo que es la parte de dentro.
Bueno, pues aquí ya se nos ha quedado pegado lo que es que ya he pegado el marco. Le he puesto lo que es un acetato, ¿vale? Lo que es en esta parte de aquí. Y en esta parte de aquí, pues papel craft. Y así se me ha quedado, pues cuando yo la dejé así, se me ha quedado lo que es la parte de dentro. Aquí también he puesto lo que son unas pegatinas de la colección. Y importante, a la hora de pegarlo, ¿vale? Vamos a dejar lo que es esta parte de abajo libre, sin pegar. Y vamos a pegar por el filo, ¿vale? ¿Para qué? Para que cuando yo ahora quiera meter lo que es mi foto, la vamos a... Bueno, en este caso no, en este va por este lado, ¿vale? Era en este. Cuando yo ahora aquí quiera meter mi foto, ahora aquí voy a dejar esto y la vamos a subir hasta arriba, ¿vale? Se me queda la foto por un lado y le voy a poner otra foto, que lo mismo, voy a dejar aquí el espacio libre, la parte de abajo no la he pegado. La vamos a ver ahora aquí. Así. Y ponemos la foto por esta parte de aquí. Le damos foto y otra foto por este lado de aquí. De forma que por ahí lo podemos poner. Ya tenemos esta parte y ya lo que vamos a decorar esta parte. Aquí voy a poner lo que es un bolsillo, ¿vale? Simplemente voy a echar pegamento, lo que es por este lado de aquí, los filitos. Y seguramente pues le pondré dos tarjetas. Estoy todavía indecisa si voy a añadir lo que es este corazoncito aquí. Poner aquí dos tarjetitas. A las tarjetitas ponerle su lacito arriba, ¿vale? Y tal vez le ponga aquí cualquier palabrita, ¿no? Pero vamos, nuestra página se nos va a quedar sin adornada de esta manera. Así que voy a terminar de adornar, de colocar y vemos cómo ha quedado. Para decorar esta parte del proyecto, bueno, pues hemos abierto la hoja y lo que vamos a cortar dos en forma de U, para este lado y para este lado. Así que vamos a pegar. Aquí también he pegado lo mismo, lo que es de la parte que está aquí, del centro, igual. Y ahora lo que es a los laterales, donde va lo que es para abrir, lo voy a pegar con este papel. Pero antes de pegar el papel, aquí justo en medio, le voy a pegar lo que es estas como tarjetitas que he hecho, lo que es con este troquelador, ¿vale? Y las vamos a poner primero puestas así, que nos coincidan con la rayita que hemos puesto arriba. Y una vez que ya las peguemos, encima vamos a pegar las tarjetas para que se nos queden así, de esta manera. De esta forma nos van a servir para abrir y ya tenemos esta parte. En esta parte de aquí vamos a pegar lo que es este papel decorado con este fondo, que ahí nos va a venir bien para hacer las fotos, y las vamos a pegar aquí. Antes una cosita, cuando peguemos, voy a ver aquí, cuando peguemos lo que es la decoración esta, no se nos debe olvidar de hacerle lo que son las hendiduras que teníamos aquí hechas. Aquí teníamos unas hendiduras. Que las teníamos hechas de 1 centímetro. Es justo donde iba luego encajado aquí lo que es este papel, ¿vale? Ponerlo aquí así. Vamos a pegar esta parte de aquí y vamos a encajar esa de ahí. Una vez que ya lo tenemos pegado, ya sabéis, esto nos sirve como lengüeta para poder abrir aquí, lo mismo que aquí. Y esta parte de aquí, bueno, que ya le hemos pegado lo que es el papel decorado, vamos a engancharlo lo que es en la ranurita esta que hemos dejado aquí. Aquí lo vamos a meter. Ahí con cuidado. Lo centramos en el medio, doblamos aquí un poquito y metemos por ahí. Ajá. Aquí, por ejemplo, tengo que abrir un poquito más.
y de aquí igual. Vale, ahí. Vamos a quitar este cachito. Y ya tenemos aquí montada lo que es nuestra estructura. ¿Vale? Lista para... Ahora aquí tenemos... Vamos a asegurarnos de que... Me cierra perfectamente y ya la tenemos preparada para en esta parte de aquí que teníamos. Vamos a abrir y la vamos a colocar justo aquí. Ahora solamente le vamos a poner aquí a los bordes lo que es decoración de papel, y cuando cerremos tenemos ahí nuestra estructura, lo que es guardada, ¿vale? Vamos a pegarlo, vamos a ponerle la decoración y a ver qué tal nos queda. En nuestro siguiente paso vamos a empezar a montar lo que es la estructura, ¿vale? Esta hoja va a abrir hacia la derecha y esta es la que va a quedar encajada, ya sabéis, con esta pestaña, lo que es aquí, en este lado. Bueno, ahora vamos a poner lo que es un cierre. En este caso pues he cortado lo que es con este troquelador. He cortado 4 y los he pegado para que quede más duro. Y de aquí, de este que de círculo, he cortado 3, ¿vale? Lo mismo, los he pegado para darle lo que es altura. Y ahora con mi memory caper, pues voy a hacer lo que es un agujerito, lo que es en el medio. No pasa nada si no queda en el medio exactamente, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es que introducimos por aquí y este también lo introducimos por aquí. Metemos los dos. Una vez que ya tenemos los dos, yo aquí ya tengo señalado donde tengo que hacerle lo que es el agujero. Ya lo tenemos. Si no tenemos este tipo de herramienta, lo podemos hacer con un punzón también. Y lo que he colado por aquí, vale, lo vamos a colar ahora por ese agujerito. Damos la vuelta y lo abrimos. Y aquí ya se nos queda lo que es en ese lado. Y ahora, para que no se nos menee, yo lo que hago es con una cinta de carrocero, pues pongo lo que es un trocito. Vamos a ver que se me ha pegado. Y ahora lo que yo hago, que es con una cinta de carrocero, pues lo que hago es que pego aquí a la parte de atrás. ¿Para qué? Para que no se me menee, no dé vuelta, ¿vale? Lo dejo ahí pegadito y ya de ahí no se me va a menear tanto uno como otro. ¿Por qué no tengo cuidado de, da igual, de lo grande que sea? Porque esto lo voy a tapar ahora. Ahí ya lo tenemos, de forma de que ahora vamos a enganchar aquí y con una cuerdecita vamos a hacer que la estructura se quede cerrada y no se nos abra. Ahora sí, ya sí podemos montar lo que es la parte de dentro. Abrimos, traemos la parte que ya tenemos elaborada, ¿vale? En este caso, y lo voy a poner a 1,5 centímetros de aquí, o sea, 1,5 centímetros de aquí, y este no lo pego, primero pego uno, ¿vale?
Lo que sí estoy en duda, que tal vez ponga, voy a ver una cosa. Antes de pegarlo estaba pensando, y bueno, y al final ya he decidido, bueno, he puesto aquí unas medias lunas, la he hecho también con lo que es este tipo de troquelador. Yo aquí voy a utilizar lo que es este tipo de cierre, ¿vale? Que, bueno, a mí me gusta muchísimo. Y lo voy a colar, lo vamos a poner de la siguiente forma. Ponemos aquí el agujerito, lo mismo, lo he hecho con mi Memory Caper, ¿vale? Pongo el agujerito, voy a colarlo por aquí, por el agujerito, y por aquí. De forma que voy a dejar este brillantito ahí. Bueno, pues vamos a hacer lo que es un agujerito justo aquí en el medio, ¿vale? Lo vamos a medir con este y lo vamos a poner justo aquí, ¿vale? Para que cuando yo hago y hago con el cierre para acá y cierro, lo voy a medir con este y lo voy a hacer por aquí. Ajá. Una vez que ya lo tengo ahí señalado, pues lo mismo con mi Memory Caper. Cojo el agujero y pues ya lo tengo ahí hecho. Lo que haría ahora es introducir esto aquí así, para que aquí me haga el cierre, y por detrás, ahí lo podemos ver, voy a abrirlo. Lo mismo aquí, voy a coger y lo voy a dejar pegado lo que es con una cinta de carrocero, para lo mismo, para que no se me menee el cierre. Y aquí ya lo tengo, que bueno, pues creo que puede quedar muy bonito. Y lo dejamos aquí así, de esta manera, ¿vale? Lo que sí voy a hacer es que, para que esta parte de aquí no se me menee, la voy a pegar, ¿vale? Ahora, como tengo para hacer así, lo suyo es pegarlo antes, ¿vale? Pero no la había pegado, y como ya lo he pegado por aquí, pero bueno, he hecho pegamento aquí así. Y aquí a la parte esta de aquí. Y voy a fijarlo. Ajá. Aquí tengo el... Voy a fijarlo ahí, para que solamente lo que se me menee es el cierre. Voy a ajustar ahí, voy a presionar un momentito. Bueno, ahora sí, ya sabéis, primero voy a hacer en este igual, cuando vaya a meter esto, lo primero que a la hora de meterlo voy a ponerle pegamento antes, ¿vale? Para que se me quede así y ya solamente se me menee lo que es el cierre. Y al menearse el cierre, aquí ya puedo abrir mi hoja y queda pues así de cookie. Hago este cierre y así vamos a pegar. Bueno, aquí lo último que he añadido ha sido lo que es unas esquineras aquí, doradas, ¿vale? Tanto en esta parte de aquí como en estas de aquí. Y así pues se nos queda, me gusta, más elegante, más cookie. A mí me gustan las cosas muy cookie. Bueno, para así lo vamos a pegar. Cerramos, ¿vale? La vamos a cerrar y vamos a echar pegamento por esta zona de aquí, ¿vale? Este cuadrado no, muy importante, ese cuadrado no tenemos que echar. Así que voy a coger mi pegamento Tombow y echamos. Aquí tenemos lo que es
Ahora solamente vamos a decorar un poquito lo que es el filito este de aquí, que le vamos a poner unas tiras y se nos queda por terminada ya lo que es la parte de arriba y vamos a pegar ya la parte de adelante. Bueno, pues aquí lo que le he añadido, vale, es el de acetato, lo que es en la parte interna, vale, esto va, vamos, que lo vamos viendo así, esta es la parte de adelante. Cuando abríamos, pues yo aquí he puesto de la colección una mamá que va de paseo y por la parte de dentro le he puesto acetato. Esto no hay que cubrirlo porque esta parte no se ve, se queda en la parte de dentro, vale, esta es la que vamos a hacer así y se queda en la parte de dentro. Y la parte de aquí yo he cogido con mi máquina de P-Craft, he hecho este corazón, lo he partido por la mitad y aquí en esta de paseo lo he plegado, vale, para que cuando lo cierre pues se me quede plegado. Así que voy a pegarlo y vamos a seguir decorando estos pequeños detallitos, que lo que hacen que quede súper bonito. Pues para decorar lo que es esta parte, bueno, aquí le voy a colocar lo que es una estrellita, esto de aquí, y aquí le vamos a colocar lo que es un bolsillo, ¿vale? Hacemos un bolsillo y aquí yo he cogido todas las etiquetas de la colección y vamos a colocarlo. Así que para el bolsillo lo que vamos a hacer es que solamente vamos a echar el pegamento por el filito. Y dejamos ese y ese de ahí abierto. Bueno, pues ahí tenemos ese bolsillito. Aquí yo le voy a colocar lo que es este encajito hecho con la de P-Craft. Y aquí vamos a colocarle lo que es esa estrella. Y esta otra aquí. Voy a dejar así un poquito las puntitas para arriba. Y aquí en medio pues vamos a colocarle, pues le vamos a colocar algún brillantito o alguna flor, algo que tenga por aquí. Pues voy a colocarle lo que es ese lacito. Eso sí, es este tipo de abalorios hay que pegarlos lo que es con nuestro pegamento tacky.
voy a agarrarlo ahí con una pinza. Esto no me va a llegar. No me llega, pero a ver si. Ajá. Dejar ahí que agarre lo que es el lacito y aquí pues vamos a poner lo que son nuestras tarjetas. Ponemos una por aquí, otra por aquí y aquí vamos a coger y le voy a poner lo que es unas letras que ponga con amor. Y esta parte de aquí pues vamos a añadirle ahora también lo que es un encaje. Si quiero aquí para que no se me meneen, aunque no creo, pues ahí ya me queda lo que es el sitio para mis dos tarjetas. Voy a quitar esto de aquí, que ya se habrá pegado. Ahí ya se me ha pegado mi lacito. Voy a levantar mis puntas. Vale. Y ahí se me quedan mis dos tarjetas. Aquí solamente voy a coger, voy a añadirle lo que es las palabras de con amor, que eso las tengo todavía que... pues las tengo que troquelar, ¿vale? Pero ya sí puedo coger y vamos a pegar lo que es esta parte a esta de aquí. Se quedaría justo aquí, de forma que voy a darle la vuelta y tal y como lo he dejado, voy a coger mi pegamento tacky. Desde aquí, así abro para este lado y ya tengo aquí mi estructura. ¿Vale? Os había dicho que en este lado no se veía, pero sí, en este lado se ve.
Así que aquí sí tendremos que poner para que se vea bonito esta parte de aquí, pues ponerle lo que es un papel, que vamos a ver ahora cómo lo ponemos para que esa parte no se nos quede así fea. Bueno, pues aquí yo aquí ya lo tengo montado, ¿vale? Nos queda todavía esta hoja por hacer. Solamente deciros una cosita, que esta hoja terminada iba a ir aquí y esta iba a ir aquí, o sea que esta es la hoja número 10, ¿vale? Hoja número 10, y se nos queda la hoja número 9. Hubo un cambio de última hora, así que esta es la hoja número 10. Se nos va a quedar así, ¿vale? Ya aquí le he puesto lo que es la cuerdecita, ¿vale? Le he metido mis tarjetitas. Teníamos aquí un corazón y al final lo cambié, me gustaba solamente así. Y vamos a ver cómo se nos ha quedado. Me falta poner la fotografía, que puedo ponerla por aquí y por este otro lado, ¿vale? Se nos ha quedado así para poner, cuando yo abro, se nos queda lo que es de la colección, pues en la mamá con el carrito. Y aquí meneamos y se nos queda así. Cuando cierre, se me va a quedar aquí una fotografía que me queda por poner. Abrimos y esta parte es la que se nos quedaba lo que es más feilla, que ya hemos puesto lo que es aquí paper craft. Le hemos puesto aquí unos detalles, unas pegatinas de la colección y se nos queda así de esa manera. Y cuando cierro, bueno, pues ahí ya podemos poner otra fotografía. En esta parte de aquí, bueno, pues ya hemos encajado, le hemos puesto lo que es el detalle este de aquí para ir encajando las fotografías así de esta manera, y al abrirlo, pues se nos queda pues así de bonito, simplemente ya pues para llenarlo de fotografías por dentro y por esta parte de aquí. Bueno, chicas, hasta aquí pues este aula de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, hemos cambiado la hoja número 9 de posición por número 10. Y como siempre os digo, si os ha gustado, espero que me regaléis un like, que podéis compartirlo en vuestras redes sociales y nos vemos en nuestra próxima aula. Chicas y chicos, un beso. Hasta la próxima. Hasta luego. Thank you.